Hey, qué rollo amigos de YouTube, acá Monster Droid y les traigo lo que es una nueva beta de Block Launcher. Así es, de hecho salieron dos ahorita. Les traje la segunda que acaba de sacar en esta noche tan bonita. Sheway. Y pues, sacó una beta, pero tenía bastantes problemas. Tenía muchos crasheos. Y sacó otra beta que es esta. Y pues no se me ha cerrado hasta ahora. Sí, ya está más estable. Y pues cabe mencionar que estamos en la 0.11.1 y que según Sheway ya funcionan todos los mods. Ya depende ahora sí que de... ¿cómo decirles? Depende de cada creador de mod si tiene algún bug o por ahí, pero generalmente ya casi todos los mods funcionan. Nos puede quedar algún ciertos problemas con los mods que requieren aparecer criaturas, como el de Poke Cube y el de Lend, que les traje hace poco con el dragón y todo eso. Puede que tenga algunos bugs, pero en general la mayoría de mods ya deben de funcionar. Así que pues ya es cuestión de que ustedes bajen sus mods favoritos y los prueben para que vean si funciona ahora. Y bueno, como les decía, les voy a dejar lo que es en la descripción una lista de reproducción con todos los mods que he subido desde la 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11. ¿Por qué? Porque como dijo Showey, pues ya todos funcionan. Y nada más es cuestión de que ustedes pues cualquier mod que les llame la atención, van al video, lo descargan, lo importan desde opciones de Block Launcher o administrar mod scripts y le dan en importar y van a la carpeta donde descargan el .js y pues van a ir probando. Ahorita yo les recomiendo más que nada los mods. Casi todos funcionan bien, excepto, o sea, como les digo, los que tengan criaturas, animales extraños, Pokémon, dragones o cosas raras, o sea, que aparezcan otro tipo de entidades en el juego. Esos mods puede que tengan fallas ahorita, porque sí, se show que está trabajando un poquito en eso del código de las entidades. Pero pues, igual, en cuanto estén viendo este video, posiblemente salgan más betas, pero como siempre les digo, el link es el mismo. O sea, ustedes van a ir al link y ese link los va a mandar a la misma página de siempre. Y esa página va a tener la beta más nueva. Si lo estén viendo en 10 días, en 20 días, ese link va a tener la beta más reciente. Porque así es como lo diseñó él. Siempre les he dicho eso. Para quienes tengan dudas, incluso pueden ir a un video viejo de Block Launcher Beta. Van a ir al link y van a ver que los va a descargar la versión más nueva. ¿Por qué? Porque es el mismo link. Entonces, yo se los dejo así directamente porque es el link del creador. Y así pues ustedes no batallen y tengan, en cuanto le den clic, descarguen la beta más reciente y más estable. Independientemente del video, porque pues yo ya perdí la cuenta cuántas betas son. Llevamos en la 20 y tantos, no me acuerdo. Pero, o sea, posiblemente en cuanto yo suba este video ya haya otra beta más estable. Así que ya, pues la estarán descargando en la descripción. Me pasó igual con la actualización de Minecraft. Salió 0.11.0 y instantes después salió 0.11.1. Y pues nada más fue de que actualicé los links en la descripción. Pero creo que sea todo por este video. Estoy como que divagando tantito pensando mis mods favoritos. Es hora de intentar probarlos. Aquí tenemos por el momento Too Many Items. Tenemos lo que es el mod de las armaduras con efectos de pociones. Y en la descripción les voy a dejar todos los mods que han salido para 0.11 por el momento. Y todos los mods que hay en general para Minecraft, para que los vayan probando y me cuenten qué tal les funcionaron. Y pues nada, ahora sí creo que sea todo por este video. Esperemos y ya esté más estable. Más que nada lo de las criaturas, porque yo sí estoy ansioso por tener ese Pokecube y Pokecraft, porque son dos mods de Pokémon. Y Pokedroid, también son tres mods de Pokémon que quiero ya estar probando. Y también pues el de Lend para ver al dragón acá en la 0.11. Y pues nada, creo que todo por este video. Se cuidan, mods en la descripción. Están en mi otro canal de Monster Droid TV. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Links en la descripción de todo mods de Block Launcher, Twitter de Showway, etcétera, página de Facebook por si quieren ir por lo que es el APK de Minecraft. Y pues nada, se cuidan y bye.